Espérate. Y levantarme, ¿tú sabes? Mira, ahora que lo destapemos ya vas a ver el Héctor Rabue que hice yo. Acuérdate de no tocar nada encima de la tela, con las manos, sin querer. Utiliza las dos manos así, poco a poco. Vale. A ver. Hice a Héctor Lavoe porque, tanto como para mí como para Carlos, nos inspira mucho y siempre que pintamos, pues nos ponemos su música. Le pongo la cabeza de diamante a Héctor Lavoe por la magia del diamante, para que tú recibas la magia del diamante. Que la magia del diamante consiste en que tú mires a ese tal diamante y te imagines cualquier expresión en tu cabeza. Pongo el diamante para que tú te puedas imaginar la expresión. Y también porque me gustan mucho las matemáticas y también las formas geométricas. Y al fin y al cabo, el diamante es una forma geométrica. También le pongo mucho color para dos cosas. Primero, para que se pueda apreciar bien y, por ejemplo, si estás caminando por aquí, tienes que pararte a ver este cuadro. Y la segunda razón, porque a mí también me gustan mucho los colores. Entonces, por eso pongo tantos colores en mis cuadros y son tan coloridos. A ver, tira un poquito así. Vale, ya está. Vale. Vale. Cuando tienes esto, cuántas así y empiezas por la esquina. Vale. Métete por esta zona, pon un poquito. Vale, más. Vale, métete para allá. Mira, continúa por acá, así. Ya está. Vale. Vale. Vale, me da un poco aquí, las esquinitas. A mí, de mayor, me gustaría ser arquitecto, porque eso es una profesión que fusiona mis dos cosas favoritas, el arte y las matemáticas, ya que diseñar un edificio es arte, pero también calcular las distancias, el peso, las medidas de todo. Todo eso es matemáticas. Aparte, a mí también me inspira mucho Zaha Hadid, que fue la primera mujer arquitecta en conseguir el mejor premio de toda la arquitectura, el premio más importante. Ya que uno de mis cuadros que hice a ella retratada en un cuadro mío se va para uno de sus edificios más emblemáticos. El One Thousand Museum en Miami, ya que sus desarrolladores son coleccionistas míos. Decidieron poner mi cuadro de Zaha Hadid en el edificio de Zaha Hadid en Miami. Mi inspiración nace del día a día, ya que la cuarentena fueron muchos los días debido a la COVID que los niños estuvimos encerrados en casa sin poder salir. Aparte de eso, que me inspire, también me inspiran muchos artistas pop y las matemáticas. Mi pasión por los diamantes viene por mi amor hacia el arte y a las matemáticas, ya que, como dije, que me gustan tanto las formas geométricas y las matemáticas, decidí hacer el diamante. También lo uso para darle rostro a mis personajes, porque en cualquier cuadro que veas mío con un diamante es magia, porque tú puedes imaginarte cualquier expresión que tenga ese personaje. Puedes jugar con la expresión.
porque recibes la magia del diamante, que es poder imaginarte cualquier expresión a través de tu mente y el lienzo. O sea, que juegas con la mente del espectador. Sí, es una obra interactiva. Tu punto de vista es la obra de arte. Muchas veces cuando termino un cuadro hago como si yo fuera cualquier espectador de mi obra y pues hago, me imagino el rostro, como es una obra interactiva, pues me pongo a jugar con el rostro, a imaginarme rostros, de todo con el diamante. ¿Y puede ser que veamos algún día mano dibujando un rostro? Puede ser, puede ser. Ya he dibujado varios en lienzos, tipo de prueba, y puede ser que haga un cuadro con un rostro. Yo elijo personajes que inspiren a personas por dos cosas. Primero, para que se sientan identificados con cada personaje, ya que tanto le inspiran, para que se sientan identificados. Y también, pues, por si a alguien le gusta, que se lo lleve a casa. Y como me has dicho antes, que como llevo el colegio, yo eso lo llevo súper bien, ya que mi nota más baja, no puedo presumir ni nada, pero es un 8,5. Yo saco muy buenas notas y me porto muy bien con mis amigos, tanto que ellos también se portan muy bien conmigo. O sea, que te gusta estudiar también. Sí. Lo más importante es que la gente lo vea y lo disfrute. Porque tanto como yo y muchas personas tenemos que disfrutar de mis cuadros, y espero que en esta gran exposición en NOC Art Gallery mis cuadros encuentren una bonita casa para vivir. Me enamoré de él hace un año y llevo esperando este día un año entero. Por fin ya ha llegado. ¿Cómo me enamoré de él? Pues empezó todo por redes sociales, como pasa casi todo hoy en día. No podía descansar hasta tenerlo aquí, en pocas palabras. Y bueno, ¿qué pienso con el futuro de Manu? Pues Manu, por supuesto, no es una fábrica, no puede pintar todos los días, no puede pintar cada día, tiene prioridades, estudia, saca 10 en todo. Le encanta ir al cole, le encanta jugar después del cole, entonces no todo es pintar. Pero, por supuesto que pintar es lo que más le gusta. Incluso ha habido veces, desde que está aquí, que le hemos tenido que quitar el cuaderno para que hable con nosotros un poco, porque ahí se siente muy tranquilo, se relaja, pintando. Y bueno, el futuro con Manu pues brilla bastante, incluso más que sus cuadros, que ya es bastante difícil. Pero estamos en buen camino. Tiene una familia maravillosa, que llevo un año creando una confianza muy especial con ellos. Me siento como si ya son parte de nuestra familia, lejana, pero lo son. Estar atentos, porque este niño no va a parar. Oh my god. It's so cool. You made it. You want to sit in the driver's seat? Today you can drive. Nah. ¿Quieres sentar en el asiento, Manu? Okay, nice. Venga, nice. Este lado. Este lado mejor. Aquí. Here, I'll take the keys. Aguanta la llave. Go. There you go. Okay. Yeah. Go on, sit in the driver's seat. Okay. Hi.
Es una sensación muy buena ver cómo tus sueños se van haciendo realidad. Y encima siendo un niño. Y esto es solo el empezar de todo esto. El principio de todos mis sueños haciéndose realidad. Ok, that's your microphone now. Vale, pues voy a hacer un sorteo de prints mío. Sí, firmados. Los ganadores se llevarán esos prints conmigo con mi firma. Y quien adivine la expresión que yo tengo en mente se lleva ese print. Y quien adivine la expresión de este se lleva mi firma y el print del cuadro. A ver, vamos a ir uno por uno. Vale. Voy a decir algo invisible. O sea, algo parecido con el invisible, ser invisible. Esto. Me quedo con esto. Vale. Pasa el micrófono a ellos, jodido. Escondido. Yo creo que es un hombre pensando en el invierno. A ver, esa expresión, yo creo que puede ser una expresión como Charlotte. Una expresión, digamos, de sorprendido. Yo creo que tiene pinta de estar en serio, pero en realidad se está riendo. Esto es un diamante que está aquí, que es tu don para pintar todo esto también. No es mala, no es mala. No es mala. A ver, ya el ganador que ha dicho. ¿Qué es eso? Pues te toca el ganador, además. Ding, 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 ding. Pues ya tenemos ganador para este print. ¿Eres tú? ¡Gracias! Un abrazo. Gracias, gracias. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que has dicho? Perdón, Edith. Tiene sí, cara de serio, pero en realidad se está riendo. ¡Ah! ¡Venga! Poquito, poquito. Vale. Este quítalo. Ay, es que no puedo subir. Y no pongas la mano aquí, que se te va a quedar marcada. O sea, cuando lo levantes. Bueno, a lo mejor inténtalo desde aquí abajo, quizá. Aquí hemos puesto cinta, ¿no? Sí. Venga, va. Dale caña. Muy bien. Mira. Dale, un segundito, que aquí había. Mira. Vale, cuidado, no metas los dedos aquí, que se van a manchar. Un segundito. Vale. Vale. ¿Ah, dale tú? A ver. Venga. Cuidado, no pongas la mano aquí. ¿Te acuerdas? Que es. Bueno, a ver, bueno, me ha quedado. Genial. Era muy bonito, ¿eh? Sí. Y ahora este solo tienes que perfilar. Te he intentado perfilar un poco la hoja. Uh-huh. Pero esto tienes que perfilar con el negro por aquí. ¿Vamos? ¿No? Joder, vamos. Es precioso. Esto es de malo. También otro significado que os tenía que explicar era mis camisetas. Están hechas a mano con las telas de diferentes marcas. Pero bueno, eso no importa. Vamos a por el significado. Pongo la corona y el corazón porque el corazón representa el amor y la corona la mente. ¿Y por qué las pongo juntos? Porque tenemos que amar con mente y tenemos que pensar con amor. Y pongo el diamante atrás porque esas dos cosas, si una persona las tiene, es un diamante. Thank you.
Uno de mis sueños era montar en un Ferrari mientras estaba dibujando en un cuaderno. Y veo que lo voy a cumplir. Voy a por todos mis sueños, persiguiéndolos para hacerlos realidad. Así que esto es un consejo para todos los niños que vean esto. No paréis, porque los sueños se llegan a hacer realidad. Perseguid vuestros sueños. Centraos en vuestro lugar para brillar, porque todos somos diamantes que tenemos que buscar vuestro lugar para brillar. Yo me centré en mi lugar para brillar, que es el arte. Y ahora estoy viendo cómo mi arte traspasa fronteras y va siendo más reconocido por todo el mundo.